10:93, pista número 2. 10:57, pista número 1. Aparecía Raúl. Bien, aquí están los OPC. Aquí están los Opel. Bien, vamos a revisar inmediatamente qué pasa con los Opel. Somos Clase Motor. Comenzamos también la transmisión a través del fanpage. Señoras y señores, estamos en la tandita de pruebas. Salud para Gonzalo González Riquelme, que ya comienza a unirse a la transmisión. Panchito ahí. La tandita de prueba. Ya estamos en Clase Motor fanpage. En la transmisión comienza a unirse el grupito. Vamos a revisar inmediatamente los OPC. Ahí está. Bueno, no se ve nada por el frente. 10:64, pista número 2. 11:17. Saludos para Fernando Ferreira. Saludos para Cristóbal también desde Cauquenes. En la tandita de prueba, 10:55 para la pista número 2, 9:49 pista número 1. Se va a mover un poquitito. Así que sí, ya estamos con el micrófono de la transmisión, por eso el movimiento. Ya estamos en la transmisión también de Clase Motor. Vamos a revisar inmediatamente lo que pasa con el Hondita y el Subaru. Señoras y señores, ponemos un 9:27 para la pista número 1, 9:67 para la pista número 2. Bien, nuevamente aparece el BM. Saludos para Felipe Rojas en La Serena. Para Alexander Mendoza, desde Cauquenes, aparece la RAM, la Supercharger. Señoras y señores, vamos a ver cómo se comporta ahora. Aquí está la RAM y el BM. Vamos a revisar, estamos en la tandita de prueba. En la primera puesta en pista, luego que se transformara en una Supercharger, señoras y señores. Vamos a revisar, ahí está la RAM, somos Clase Motor, va a venir el verde, verde, verde. ¡Qué tremendo cómo va, papá! Miren la RAM, ahí está justamente el BM. Revisamos el tiempo. 9:50 para la RAM, 9:94 para el BM. 1.112, claro. Le faltó tomarse un café a naranjo. Saludos para Nelson Livares desde Iquique, para Pablito Carrillo también desde la Minera Andina. Señoras y señores, verde, 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 verde. Aquí estamos comenzando la fiesta más maravillosa del drag también que tenemos en la quinta región. Vamos a revisar el tiempo. Mina, y que no veo, tírame cuál es el tiempo de la 1. 10:17, perfecto, y 11:25 para la pista número 2. Saludos para Encito Torres también, para Jorge Pizarro desde La Calera, para Hernán Ramírez, que está saludando también, dice, saludos a mi pareja, Yaida Ramírez, así debe llamarse. No se olviden pasar por el store de Clase Motor, llévate el sticker oficial, puede ser tu gorro también para esta temperatura altita, bueno, un buen gorro oficial de Clase Motor te va a refrescar, por supuesto.
Además, puede llevarte una Red Bull. También tenemos las hidratantes más espectaculares y, por supuesto, las poleras, polerones, los lanyard, todo. También pueden pasar donde la tía Juanita. Ahí lo está esperando, por supuesto, la tía Juanita. Trajo de todo para los chiquillos. Bien, ¿qué pasa con el Yaris? ¿Qué pasa con el Colt? Aparecen Demons Performance 100 Shot. Señoras y señores, saludos desde Arica para Oscar Julito Baeza. Desde Ecuador también un saludo grande. Vamos a ver inmediatamente para José Lo Acosta. Para el Mate Yáñez, para Johanny Ramos desde Arica. Ahí está. Aparece también el Yari. Lo hace también el Col, señoras y señores. Revisamos inmediatamente esto que comienza recién a poblarse. ¿Cuánto por la 1? 10.47. 10.49 para la pista número 2. La verdad que con el reflejo, por eso lo estoy preguntando. No vemos desde acá, aparece el piloto de la cuarta región. No sé si es de La Serena, Coquimbo, pero aquí está. Y aparece también el STI. Vamos a largar, va a venir el verde. Aquí está el de Pablera Racing, Datsun Drag. Señoras y señores. Ahí está el Subaru, ahí está el proyecto Datsun de la cuarta región para poner... ¿Cuánto puso la 1? 7-7-4, tiempazo, el mejor de la jornada hasta el momento. 9-76 para el Datsun. Estamos con crono normal, tiempazo, imagínense con Race America. Uno menos definitivamente. Atención. Ahí está el eléctrico porque no sonaba nada. Ahí está el eléctrico. Atención, ¿cuánto puso? 9-0-3 para hacer la primera pasada. 10-79, pista número 2. Saludos para los amigos de Osorno, Javier Eduardo. Para Eduardo Chamorro también. Desde Copiapó en La Peguita, dice viendo el drag. Aparece Miguel. Señoras y señores, qué lindo se puso todo esto con todos los fanáticos del drag que también comienzan a sumarse a la transmisión en vivo. Saludos para uno de los que todavía no aparece, pero algún día va a reaparecer, John Byron Escalona. Atención, viene el verde. Aquí estamos en la tandita de pruebas, tanda de entrenamiento. ¿Quién afirma por la pista número 1? No se me vaya a cruzar. Verde, verde, verde. Ahí está, señoras y señores. Qué lindo, volvieron los Clio. Volvieron los Clio. Miren cómo va la ondita. Revisamos inmediatamente la tandita de pruebas. 9.86 para la pista número 2. Y la 1, Patito. 10.59. Aparece Claudio López, ahí está. Y aparece también, por supuesto, aparece don Raúl Figueroa. Hace rato que no veíamos el Siroquito. Y ahí está el R2 de los que fueron a Arica para hacer patria también en el Norte Grande. Bien, señoras y señores, ahí está Raúl. Ahí está Figueroa. Eric Alejandro dice saludos desde Antofagasta. Se nos viene el Nacional también en Antofagasta. 29 y 30 de julio, 28 y 29 de julio. El Nacional 201 metro en Charida Drag. Todos invitados en julio. El último fin de semana, tengo la duda, no sé si 28, 29, 29 y 30, pero es el Nacional de Drag 201 en Charida Drag. Atención. 29 y 28 de julio, todos también, por supuesto, invitados a Antofagasta. No se olviden que vamos a tener los 10 años de clase motor, la celebración de 10 años de vida luchando por el deporte motor en Quilpué, el 14 y 15 de julio. Reiteramos, acompáñanos también a celebrar nuestros 10 años de vida, los 10 años de clase motor. Ya están confirmados pilotos de Chiloé, Osorno, aunque no lo crean, los ariqueños que vienen con todo pasando por Iquique. Bueno, vamos a tener piloto de todo Chile el 14 y 15. Celebra con nosotros también los 10 años de clase motor apoyando el deporte motor. Señoras y señores, vamos a revisar. Ahí está el Sirocco, ahí está el R. Qué maravilla, cómo van los alemanes de Volkswagen. Señoras y señores, cánteme la 1. 9.53. 9.53 y la 2, 9.29.
¿Lo ganó el Siroco? Uy. Raúl va a pensarlo y se va a cambiar el Siroco. ¿Está probando para correr la 9? Señoras y señores, aparece justamente Isaac Butowski. No, mentira. Isaac Ramírez. Butowski Ramírez, güey. Aquí aparece uno de los OPC de Carlito. Vamos a revisar inmediatamente. Vamos a revisar. Va a venir el verde. Qué lindo cómo se va el turbito. Miren cómo va también, por supuesto, el centrita. Ahí estamos por la pista número uno. La pista número dos. La tandita de prueba para revisar inmediatamente. 10-26 para ambos. 10-26 para la 1. 10-26-6 para la 1. 10-26-0. Pista número 2. Saludos para Chiloé también. Mucho calor hoy día. Mucho calor, el sol que está golpeando muy, muy, muy fuerte a esta hora. Estamos haciendo el en vivo. La tanda de pruebas. Ahí el OPC que se va quedando. Le sacaron uno de encima. 9.69 para la 1, 10.89 para la pista número 2. Y el casco, papá. Eso es, mi viejo lindo. Vamos a ir con el Audi, vamos a ir con la ranita. Saludos para Alexandre que está preguntando. No, pues más tarde, estamos recién empezando, pues Alex. Señoras y señores, en la magia del Iguadrag y los relatos de clase motor. Verde, 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 verde. Ahí está la ondita, se anduvo quedando la Audi. Miren cómo lo va a emparejar inmediatamente en los últimos metros. Vamos a ver si la ondita... Había madrugado. Se había teñido de rojo. Dícteme la 1. 10.44. 10.44. Y ahí está Daddy Yankee también acompañándonos. Bien, señoras y señores. Aparece el Subaru. Aparece también el Honda. Integral y también, por supuesto, tracción delantera por la pista número 2. Ahí está, verde, 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 maravilloso. Qué lindo cómo se va poniendo el integral y ahí con problemitas el Hondita. La última del Subaru y se guarda. ¿Qué tiempo puso el Subaru? 9.25. 9.25, señoras y señores. Bien, ahí está el Swift. Ahí está también el BM. Nos movió completo ahí el José. Ahí está el José. Nos vamos inmediatamente, señoras y señores, el Corsita y el BM. Somos clase motor, vamos a revisar inmediatamente. Atención a los tiempos, la tandita de prueba. 10-13 para la 2, 10-88 para la pista número 1. ¿Ah? 10-13. Señoras y señores. Malita la salida de las en una lástima. Revisamos el Nissan. 9.31. 9.31. No se olviden, amigos, que son tres pasitos. Saludos para los amigos de JC Power que ya comienzan a unirse en la transmisión. Puros capos, los JC en Calamita. Los amigos de Calama que ya comienzan a unirse en la transmisión. Señoras y señores, aparece el capo de Arica. Atención, señoras y señores. Ahí está el Nissan por la pista número 1. Aparece el Toyota Yaris por la pista número 2. Vamos a revisar inmediatamente. Atención, será la 1, será la 2. Lo ganó la pista número 1. Cántelo, Minay. 10.32. Y por la pista número 2. 10.37. Aquí llega el rey de Arica. El hombre que todos quieren y que todos aman. ¿Saben quién es? Ahí está Carlito Galea. Carlito Galea, el hombre que bendijo muchos autos con la asistencia. Hoy hubo una categoría, no me acuerdo la categoría, tomó todo ese auto y lo ganó todo, no lo podíamos creer. Atención.
Aquí aparece el WRX y aparece también, por supuesto. Vamos a revisar, saludos para Claudio, que dice hola Luis Avera. Atención señoras y señores, ahí está también para ir viendo cómo van los integrales en la tandita de pruebas. 9:48, 11:39. Aparece Raulito Mena. Ahí está el Hugo Mena. Ese otro, perdón, ese del norte. Este Huguito. Usted está en la 1, mijito. Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice, papá? Ahí está. Ahí está. Mendoza, que está preguntando por el número. Aparece Huguito. Tiene slick. ¿Por dónde se devuelve? Por la pista. Por la pista, mijito. Saludos para Juliano. Ahí está Huguito, que seguro hoy día va a dejar peinado a muchísimos amigos que se van a poner en la galería. Aparece el 1, el DMS. Aquí está el que pronto va a ser papi. Vamos a ver cómo anda con el 1. Aquí están los de 100 shots. ¿Cómo debe estar Riquelme? Sí. Señoras y señores, saludos para Oscarito Muñoz allá en Arica. Atención, señoras y señores. Vamos a largar. Aquí estamos en la tandita de pruebas. Somos Clase Motor. Va a venir el verde. Atención. Ahí está. Verde. Notable el uno. Ahí está el tiempo de Huguito. ¿Cuánto puso? 8:44, 10:36 para la pista número 2. 8:44 desde Arica y hartos saludos para Carlitos Gale. Luisito Savera le mandó un saludo por su parabrisas. Bien, aquí está el eléctrico. ¿Estará en modo insano, no? No creo que esté en el modo todavía, está recién. Todavía no le pone el modo que tiene que sorprendernos. Señoras y señores. Saludos para Mauro Molina también. A seguir compartiendo la transmisión. No se olvides que puedes pasar también por el stand de Clase Motor, la zona roja de Clase Motor, para que pegues tu sticker oficial, para que lleves también tu gorro oficial, tu jockey oficial. ¡Qué maravilla! 100% eléctrico, si no suena nada. ¡Wow! Revisamos inmediatamente el tiempo. 9:01. La marca. Ahí estaba el Tesla. Ahí estaba el famoso Tesla que muchos van a venir a ver. El silencioso es un fantasma. Es Alejandra. Ahí está Alejandra Suazo. Aparece también el SRTI, también el STI. Señoras y señores, vamos a ver, ¡ay, qué lindo! Ahí está el SRT haciendo la pelea con las mujeres. Miren cómo va Alejandra. Ahí está el Subaru, 8:42 para el Ale. ¡Lo ganó Alejandra! 8:43 para el Subaru. Alejandra Suazo que lo gana. Aparecen los de la cuarta región, los de Guachalalume. Aquí están los de Guachalalume que dijeron, nos vamos a tomar la ligua. Ahí está el Datsun, ahí está la ranita.
Vamos a alargar, señoras y señores. Mire qué lindo. Ahí está el Datsun Drag por la pista número uno. Ahí está la ranita de la onda. Vamos a revisar inmediatamente los tiempos. 9.01 para La Serena. 9.50 para la pista número 2. 9.01, papito. 9.01. 9.01 y la reacción 0.340. El Datsun 9.01. ¿Hay ticket para el Datsun para que después lo guarde? Ah, ya. Después pueden venir amigos de La Serena. No se tape el oído, se le va a entregar información, pues, hijo. Después puede venir a buscar los tickets, dijo acá. Con el número del auto, usted pasa a buscar el ticket. ¿Ah? Si no está anotado, está el ticket. Bien, saludos para Franco Guastaferro. El Rigoli que viene en camino. Va a venir el verde. Saludos para Nacho Jara. Verde, 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 verde. ¿Qué pasó con el Pipe? Miguel Fosque comienza acá a ganar todo. Está la tandita de pruebas. 10.38. Hoy los dos, no, 11.38 para la 1, 10.38 para la pista número 2. Ahí aparece Raúl Figueroa. Exactamente, Danilo Arenas. La SRT le ganó a la empresa en la tandita. Ahí está el Siroco. Ahí está el Siroco, señoras y señores. Hay un salto de cada 7 piques que borra el tiro. Aquí aparece el R. ¿Hay que reiniciar? Van por su segundo paso. Son 3 para cada uno. Los que ya tienen 3, por favor, rápidamente a guardar. Saludos para Cristian González allá en Arica. Atención, señoras y señores, vamos a alargar, va a venir el verde. Todo listo, todo dispuesto. Dice que el Siroco ya está puesto por la pista número uno. Verde, 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 verde. Qué buena salida, por Dios, la que tiene el Siroco. Miren cómo va el integral por la pista número. Qué lindo cómo va el R. Revisamos inmediatamente. Lo ganó el R. 9.10 por la pista número 2. El Siroco 9.18. Un saludo desde Chillán. Cada vez más proyectos en el sur. A propósito, Chillán. En septiembre volvemos también a Temuco. Vamos a estar, ¿qué fecha? 28 y 29 de septiembre. Nos volvemos a tomar en la fiesta más grande del sur de Chile. Nos tomamos Interlomas en Temuco. Atención, para que me informen cómo se va escuchando también la transmisión, por favor, sería muy importante. Sería muy, muy, muy importante que nos indiquen cómo se está viendo y cómo se está escuchando la transmisión. Bien, nuevamente se junta, por supuesto. Ahí está Isaac por la 2, Jalito, que aparece en el OPC. 10.15 para la pista número 2, 10.13 para la pista número 1. Un saludo también para los amigos de Ovalle, para Pancho, para Brian, Luisito Savera, que hice todo impeque. Danilo hizo esta filete. Qué bueno que se vea bien, Felipe. Muchas gracias desde Ovalle, apoyando a la familia Araya Competición. Buenísimo, Carlito Mellado, dice grande, Luchito. Stop, 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 stop. Pare, 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 para atrás. Bien, la información era para atrás, pero bueno. Vamos a revisar, luego se va a repetir todo, me parece. ...9.50 para la pista número 1... ...10.01 pista número 2... ...muchas gracias Carlito Mellado... ...Carito Díaz, dicen que se ve excelente... ...aquí estamos con el Pato Herrera... ...que pronto le vamos a echar uno de los que se une al grupo nuestro para... ...yo creo que lo vamos a llevar para todos lados el Pato... ...sí, estamos claros... ...prepárate para Temuco, prepárate para Quilpué, Pato... ...olvídate que vas a correr nuevamente... Saludos desde Ovalle, se ve vaca en la transmisión, dice Leandro Antonio. Marcela Vargas dice, se escucha y se ve bien, perfecto. Pero por supuesto, Jorge Riquelme, si lo hemos visto en la transmisión, no viene recién despertando que no ha visto a su piloto. Estamos en 201, Huguito García. Mauricio Molina dice, la transmisión se ve y se escucha genial acá en el, en la compu. Ah, qué buena.
Saludos a Roxana, mi esposa, dice Mauro. JC Clio, saludos, Luchito, esperando la segunda fecha RMZ. Sí, confirmadísimo. 2 días, JC. 2 días estaremos en Temuco. Atención, gracias, amigo mío, por la transmisión. Vamos a la verde. Aquí estamos justamente con el Opel. Hoy se equivocó, papá. Miren cómo va el centro. Pero qué pena, ¿qué pasó? 10.70 para la pista número 2. 10.70 para la pista número 2. Saludos para Kendall Vallejo, cambiando aceite. Buena, Kendall, notable, papá. Se viene Kendall Vallejo, el piloto de Kepcar Quillota. Saludos desde Cañete, Chile. ¿Cuál es la pregunta, mijo? ¿Cuándo vuelven a Temuco? Miguelito, volvemos el 28 y 29. 2 días en Temuco. Septiembre. Septiembre es la fecha. Evelyn Reyes esperando ver el pulsar de Alexis Gómez. Pronto, pronto vienen los 7-5. Los 7 libres. No te olvides que puedes pasar por el stand de Clase Motor y puedes llevarte el sticker oficial de Clase Motor. Y por supuesto, si necesitas la energía suficiente, puedes llevarte una Red Bull, una energética maravillosa de las grandes citas para que te hidrates como corresponde y te energices. Tenemos Red Bull en Clase Motor para que vayan y también se lleven una polera, un lanyard, en fin, lo que quieran. Atención, verde. ¿Qué pasó con el Corsita? ¿Qué pasó con el Corsita? Ahí está Julianito. Está con el bicho y con Luciano. Uno de los pilotos más jóvenes de Chile. 9.82, pista número 1. Julianito, que... Juliano se va a subir hoy día al auto, ¿no? No, no le prestaron el auto a Juliano. Ahí está el bicho con Lucianito en la galería y Juliano que también, por supuesto. Aparece el Nissan y el Subaru. Señoras y señores, estamos en la tandita de prueba, tanda de entrenamiento. Atención, vamos a largar. Va a venir el verde en cualquier momento, más atrás, mijito. Revisamos nuevamente. 9.20, pista número 1. 9.77 para el Nissan. Aparece el Sentra. Y aparece el Pato. No, Pato, para. Bien, lo sacamos. Vamos a la limpieza. Una lástima. Una lástima y rompió definitivamente. Vamos, espérate. Rompió. Una lástima, justamente rompe el Pato Cerda. ¿Qué es lo que rompió? El aceite, ¿verdad? Claro. La caja que se cae. La caja que se rompe y el Pato Cerda. ¿Cómo está, mijito? ¿Todo bien? Bien, papito. ¿Y usted? Sí, bien, gracias. Qué bueno, mijito. ¿Todo bien? Bien, mijito. Todo bien, gracias a Dios, mijito. Todo bien. Hay que echarle para adelante, ¿no? Ahí viene con mis 3 cabros chicos, como siempre. Aferrándonos. Hola. El patito. Bien, vamos con una pista. Nos venía a saludar nuestro gran amigo Huguito Mena. Aquí aparece también. Aparece el centro y vamos a tener que trabajar solo por la pista número 1. Me da una pena tremenda por el Pato. También por Andy, que se han esforzado tremendo. Imagínense que Andy tuvo 3 días internado a uno de sus hijos. Y ahora que, bueno, quedaron más de 24 horas trabajando para poner el auto. Y que les pase justo ahora. Una lástima, una pena lo que está ocurriendo. Bien,
señoras y señores, aquí están los ovallinos. Vamos a revisar a los de Araya Competición cómo ponemos el centreque. Ahí está. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo, Pato? No veo. 9.52. 9.50 y los ballenas ya están más confiados. No, está bien, pasé el primero. Y se van caminando. Notable, papá. Notable. Saludos para el gran Cristian Sánchez. Notable, mi viejo lindo. Qué bueno volver a verlo. Desde Argentina que no lo veía, mijito. Atención, aquí está. Atención, Orellana. Estamos haciéndole en vivo. Todo Chile mirando la tandita de pruebas. Aquí estamos en Ligua Drag. Somos clase motor un pelito más atrás también, por supuesto. Saludos para Pablo y Atli Dantañán. También para Cristiana allá en Copiapó. Por supuesto, todos pegaditos mirando. Saludos para Cristian Cos también, por supuesto, que está pegadito en la transmisión. El Patito Ibarra y todos. Señoras y señores. Revisamos inmediatamente la ranita. ¿Qué tiempo es el que va a poner? Ahí está, 10.77. 10.77. Saludos para el Patito Ibarra. Para el amigo del Glanza, el Cholo. Y se lo vamos a saludar pronto, mijito lindo. Saludos para Osvaldo Betancur. Cosas que pasan arriba del ánimo. Tiene HP el Pato Cerda, pero por supuesto, Osvaldito. Una lástima ahora limpiar justamente la pista. Vamos a revisarla, ahí está, lamentablemente, justo al tomar temperatura, al quemar, bueno, rompe la caja. Y yo lo decía anteriormente, después de tanto sacrificio, después de tanto trabajo, por Dios, después de haber tenido 3 días a uno de sus hijos, y que les pase esto, después de no dormir nada, llegar para poder darle vida al drag chileno, lo único que se merecen son nuestro respeto, nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestro reconocimiento por hacer todo, por formar parte. Y ahí, miren, qué bien, ¿eh? Miren, el propio jefe de equipo de Andy HP que rompió, miren, limpiando, bien, 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 Andy, ¿eh? Bien. Muy bien, Andy Gómez. Un ejemplo, señoras y señores, preocupado también del resto del grupo para que pueda seguir. Bien, me parece muy bien, es un acto también de solidaridad, es un acto de nobleza increíble. Preocuparse de dejar limpia la pista después de que uno de sus autos, de sus pilotos, haya roto la caja y que vengan a limpiar. Ahí está Juanito también del equipo. Está también, por supuesto, nuestro ingeniero Carlos Galea. Ahí está el ingeniero dando las instrucciones. También, por supuesto, el Pato Herrera, otro de los de casco blanco que se suma. ¡Notable! Bien. Ahí atrasito está. Ahí atrasito la tiene Mendoza. Bien, todos corriendo. Yo sé para poder tomarla justamente. Mientras Alejandra Suazo espera, por supuesto, en la SRT. Ahí está justamente la gran representante, como lo dijimos, en Erika de Galea Racing. La del Centro Vivir Chile también, por supuesto, por la pista número 1. No se olviden también, por supuesto, que estamos haciendo el en vivo. Paul Orellana dice, saludos desde Victoria. Transmisión genial, muchísimas gracias. El Pato Ibarra dice, eso es compañerismo, lo que están haciendo todos preocupaditos. El Pato limpiando por acá, Juanito también, Andy, Carlitos Galea. ¡Van a prenderlo! Atención, cuidado Juanito, con precaución también Juanito. Vamos a... No, Carlitos Galea tiene la solución, mira. Ahí está. Ahí está Juanito, vamos a limpiarla, por supuesto, mientras todos están trabajando para mantener justamente la pista. ¿Agarra o no agarra? Ahí ya va a agarrar en cualquier momento. Cuidado con el cablecito, no me lo tire para atrás. Con cuidado, Juanito, ¿eh? Ahí agarra ya, Juanito. Bien, si ya ahí poco a poco va a ir agarrando, si ya está encendido. Está encendido, pero no se ve, atención. Eso está encendido. De acá podemos ver que está todo encendido. No se ve, obviamente, pero está todo encendido.
Estamos con los tiempos normales, no hay Race América, para los amigos que están consultando. Tiempos normales, mientras Isaac Butoski Ramírez, que viene para acá. Bien, hijo, ¿y usted? ¿Cómo llegaron? Bien, papito. Todo bien, cansado, pero bien. Saludos desde Traiguén, nos dice Ángelo Flores también. Mientras tratan de solucionar también justamente lo que pasó cuando rompe la caja el Pato Cerda. Ahí viene el patito. Bueno, así son los fierros, patito. Venía llegando también de vacaciones. Dijeron, vamos a colaborar, vamos a participar el Team HP, Andy HP. Y bueno, aquí llegaron y aquí están Juanito trabajando, Claudio y al fondo también, el Pato, en fin, todos los amigos. Tratando de ir limpiando. Y agarro eso, ahí ya de acá lo podemos percibir. Así que con cuidadito que no se acerquen para que vaya, por supuesto, consumiendo y secándose. Bien, saludos para Pablito Arriagada. Saludos para la Flo y a mi mami Eli, dice Enzo La Torre. Para Dolly Chamorro en San Antonio también. Abrazo grande. Aprovechen también, por supuesto, de compartir la transmisión y no se olviden que es el momento preciso para pasar al stand de Clase Motor y puedes llevarte también el sticker oficial de Clase Motor, puedes llevarte también, por supuesto, la polera, el polerón, lanyards, están los gorros, están los cuellos también para el frío de la tarde, noche y de la mañanita, sobre todo los de la quinta región, pueden pasar, ahí está el stand de Clase Motor, vamos a la galería. Ahí están también los amigos. Por supuesto, ahí salude con ganas nomás. Eso es, compadre. Eso es muy bien. ¿Qué tiene en ese envase verde? Es de Real. No, notable. Muy bien, me parece muy bien. Ahí está Juliano en su bicicleta. Es el piloto, uno de los pilotos más jóvenes de Chile del drag. No pudo venir en su auto, pero sí vino en su bicicleta. Notable, Juliano. Bien, reiteramos, ahí está Sofía también, Luciano y Vicente, mis hijos que nos acompañan. Estuvimos recorriendo más de 4.000 kilómetros para estar también allá en Arica. Y ahora, por supuesto, estuvimos y estamos acá, despiertos desde las 4 de la madrugada para el viaje y aquí llegamos a las 9 en puntito también. Eric Lash saludando a su mujer también. Y que, bueno, lo regalonea dándole permiso viendo las carreras en vivo en el Clase Motor. Augusto Mosca también saludando a todos sus amigos desde Cauquenes, Eduardo Pablaza. Pronto lo vamos a informar una vez que la producción nos indique, Eduardo. Saludos para el Nico Garcés. Éxito en esta nueva fecha. A Alberto Alfaro dice saludos para Solange. No se preocupe, papá, no pida disculpas. ¿Qué tiene que pedir disculpas? Nosotros estamos también para agradecerles. Agradecerles también, por supuesto, este trabajo, haber trabajado tanto para probar el auto del Pato, para venir a hacer números, para venir a compartir el drag también. Una pena que, bueno, hayan roto la caja. Lo veíamos en vivo cuando rompió la caja, lamentablemente. Esparció aceite y obviamente están limpiando los mismos el equipo, haciéndose responsable. Lo encuentro una maravilla, lo encuentro algo espectacular. Se desentienden del auto y se preocupan, o se, más bien ocupan, de limpiar la pista. Mil gracias al Team Andy HP, grandes colaboradores. Gracias, compadre. Así que no pida disculpas, Andy, sino que es parte de esto. Lindo gesto también del Team. Bien, Juanito. Gracias, como siempre, mijito. Gracias por tanto apoyo. Señoras y señores, el Pato que no lo puede creer, pero así son los fierros, papito. Atención, nos vamos a ir en breve también. Marión Valdivia, dice Luchito acá viendo la transmisión con mi bebé. Saludos para Marión también y a toda su familia, para Ingrid Alejandra, que dice saludos para José Pérez del Audi A3 que está probando. Reiteramos, esto recién comienza. Esto recién comienza, señoras y señores. Estamos recién en la tandita de pruebas, tanda de entrenamiento. Ahí está Alejandra Suazo. Aquí está Alejandra Suazo. Reiteramos, en la Gran Cherokee. La Gran Cherokee. La SRT también de Santiago.
JMMK dice, saludos desde San Bernardo a Diego Arancibia. Y algo más decía que subió rápidamente. Y a mi amor Felipe Alday con todo el power para hoy. Gracias por la tremenda transmisión. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Mauro Molina, un buen gesto también del Team DHP. Volvemos, señoras y señores. Ahí está Alejandra Suazo. Vamos a revisar el tiempo que pone por la 1. Ahí está 9.41 y 0.47. Perdón, 8.41. 8.41. De acá lo veo como... Le podríamos dar más brillito a la pantalla, Pato, no sea tan egoísta. Por Dios. Ah, ya. Bien. Bien, aquí está el Nico González. Vamos, Valle, Valle. Señoras y señores, los ovallinos. Aquí están también Gabriela Barría. Dice un saludo a mí. Bueno, un saludo para ti, Gabriela. Saludos de Arica Reyes en Luchito. Gerson Beizaga. Oh, ¿verdad? Gerson, tú que fuiste podio, que fuiste de menos a más, qué notable. Un saludo grande para Gerson Beizaga allá en Arica, que nos estuvo acompañando, por supuesto, en la Puerta Norte de Chile, con un lleno total en Arica. Aquí estamos recién comenzando. Saludos para Diego Arancibia Rivero, mucha suerte para hoy, y a los amigos Felipe y Pedro. Con problema la Saba. Con problemas el ovallino. Aquí está el centro por la pista número 2. Aparece el Tesla. Ahí está por primera vez 100% eléctrico. Debutando en la pista el Tesla. Aquí viene también el Sentra. Eduardo Plaza, pronto van a venir también los de la Libre. El silencioso, si no se siente para nada. 9.43 para el Tesla, 100% eléctrico. 11.13 para la pista número 2 para el Sentra. Saludos para Danton Vergara también, que está siguiendo la transmisión. Enzo La Torre también quiere saludar. Dice Luchito, mándale saludo a mi esposa, que me olvidé. Ahí le mandamos un saludo a su esposa también, Enzo La Torre. ¿Cuánto queda de entrenamiento, Joseph Minay? Unos 40 minutos por el problema que tuvieron. Perfecto, unos 40 minutitos por el problemita que tuvieron. Ahí está el Civic. Se va quedando López, señoras y señores. Revisamos. 9.65. 10.99. Cuidado con los más pequeñitos, ¿ah? ¿Eh? A ver. Cúbrale el ojito a los más pequeñitos porque es cemento. Es cemento. Elenita, cuidado ahí con los más pequeñitos porque es cemento. Igual para la señora con el amigo acá que está ahí con los pequeñitos, porque esto es cemento, ¿ah? ¿Eh? Y puede irritar el ojito. Es cemento lo que está. Que se cambien para allá los más pequeñitos. El cemento puede perjudicar e irritar los ojos también. Bien, señoras y señores, mientras pasaba la devolución del Tesla, ahí estaba 11.31 para la pista número 1, 11.67 para la pista número 2. Vamos a ver si Carlito Galea ahí... Gracias, mijito lindo. No veíamos la ranita, Carlito Galea. No lo dije yo, pero usted lo gesticuló. Bien, señoras y señores. Mendoza se ríe, no sea malo, bujos. Yo también. Me uno al grupo, dice Mendoza. Raúl Figueroa quiere saludar a su amor. Dice que está en casa. La echa de menos, dice Raúl Figueroa.
Catalina Ramírez, dice la Diabla. Vamos en camino, ojalá lleguemos. Aparece Orellana. Aparece también Miguel. Vamos a largar. Va a venir el verde, seguimos en la tandita de pruebas, tanda de entrenamiento, somos la emoción del deporte motor. ¡Atención! ¡Qué buena la salida del Clio! Ahí está el Civic. Vamos a revisar. 10:37 para la pista número 1, 10:09 para la pista número 2. Bien, señoras y señores, queda mucha tanda todavía. Recuerda llevar el sticker oficial de clase motor, como lo tiene el Nissan en su parabrisa. Puede llevar el polerón oficial, puede llevar la polera, el lanyard, los cuellos, hasta la energética oficial de clase motor. Puedes llevarte también una Red Bull para que te energices también. No te olvides de los buzos también, por supuesto. Los buzos de competición que están a un costadito en la zona del Daewoo. Atención, vamos a largar. ¡Vamos! ¿Qué pasó con el Col? No le entró, papá. Y me parece que se fue en pura segundita. 10:70 para la pista número 1. Y aparece, señoras y señores, aquí está Don Rorro. Me sorprendió en este, ¿eh? Me sorprendió. Ahí está también Claudio y Gillo. Se me tenía que salir, tenía que decir Don Rorro. Es que con este WRX cambió hasta el color de los ojos. Señoras y señores, aparece Claudio Gillo. Vamos a largar, señoras y señores. Aparece hasta el Florito. ¡Wow! Ahí está el WRX, señoras y señores, con Gillo. Vamos a revisar inmediatamente. Atención, el tiempo que va a poner 9.83. 9.83. Bien, mijito, ¿y usted? Bien, ahí está Florito, que es nuestro modelo hoy día también, con una de las poleras oficiales. Bien, Florito, ¿eh? Como siempre. Lenita ahí haciendo caso, mire, para que vea Floro. Por ahí debe andar Lenita. Bien. Vamos a revisar, ahí está el Sirocco. Hace ratito que no veíamos al Sirocco. 9.26. Atención, vamos a revisar inmediatamente. El Nissan aparece por el carril número 2 y ahí está la ondita por la pista número 1. Señoras y señores, vamos a largar. Sigue la tanda de pruebas, tanda de entrenamiento, dos pistas habilitadas. Va a venir el verde. Aquí estamos para largar, señoras y señores. Qué lindo se va poniendo todo esto. Vamos, 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 todo listo. Atención, todo listo. Vamos, Yorka. Ahí está Yorka Rodríguez también por la 1. ¿Cómo iba la Bélica? 8.32. 8.32 la Bélica, 9.86 el Nissan.
Saludos para Marcelo Salinas, también uno de los grandes del drag chileno, que también está acompañando a MS con el José. Bien. Saludos para Mauro Molina. ¿Qué motorización tiene ese Renault Clio? Lo vamos a consultar. Bien, señoras y señores, todo listo también. Todo dispuesto para largar. Nuevamente otra tandita de pruebas, tandita de entrenamiento. ¡Wow! ¡Cómo se va poniendo! Ojo, que me parece que el amigo del Audi va sin casco y acá también, para que se revisen los dos con casco y cinturón, por favor. Bien, ahí aparece el Civic. Seguimos haciéndole en vivo a través del fanpage de Glass Motor. A ver si el bicharraco también la comparte en el otro face de relator. Primero tiene que ir el automático. Bien, vamos a revisar inmediatamente, será la pista número 1. La 2, señoras y señores, la SRT 906 y 559, reacción, ojo. 936 por la 1, 265 de reacción. Ah, para el amigo que... que consultó por el Clio 1.6. Tiene un motor 1.6. Mauro Molina dice: qué buena transmisión. Fernando Agustín Guzmán dice: saludos desde Rancagua, están muy buenos los piques. Y eso que estamos en la tandita de pruebas. Señoras y señores, no se olviden que de aquí a un buen tiempo el buzo va a ser obligatorio y por supuesto también pueden pasar a consultar por ellos. Atención, vamos con los entra verde, 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 verde. Ahí están los entreques, qué lindo, papá, cómo vamos pegaditos por la pista número 1, la pista número 2. Atención, señoras y señores, uy, había madrugado la pista número 2. 11.71 para la pista número 1. Recuerden que pueden pasar donde la tía Juanita, ahí en el toldito azul también de la producción, o entre tuercas, que también pueden, tienen de todo para el almuerzo, en fin, para que vayan y también consuman donde la tía Juanita y también donde nuestros amigos de entre tuercas. Bien, estamos esperando justamente a Huguito Mena, que se va a posicionar en el 1. Saludos para Monroy Salas, desde Panguipulli, apoyando de la casa Bastián Maulén, dice Javi. El Pato Ibarra, sí, por el Pipe. Obviamente, dice Luchito, mi hermano está corriendo ahora un Clio sin capot. Vamos a buscarlo cuando aparezca. Bien. Somos la emoción del deporte motor, señoras y señores. Aquí estamos para el evento verde, verde hoy. Había salido en rojo. Ahí vamos a revisar inmediatamente el tiempo por la pista número 1. Ponía 10.30. 10.30 justamente. Aquí aparece otra de las ranitas. Otra de las ranitas que nos está acompañando en esta jornada.
Ahí aparece Huguito. Saludos también para Daniel San Martín, claro que sí, también esperamos verlo muy pronto. Daniel Rosales enviando un saludo a Warluck Garage. Abrazo grande, Daniel. Qué increíble la salida del 1. Y vamos a revisar inmediatamente el tiempo. Ahí está, 8.13. 8.13 para Huguito. 10.41 para la pista número 1. ¿Viene usted? Bien. El Nico Herrera saludando a Justiniano. Espera. Que baje los cronos. Esperemos. Viene de vuelta el 1. Sí, con tranquilidad que va a venir. Uno tiene que correrse por acá. El Yari, ya, perfecto. Claro, había solicitado el permiso. Tiene neumáticos slick y por ende quieren cuidarlos. Ahí está Justiniano. Ahora va a volver a tomar posición. Mientras el Nico Herrera le está diciendo: ojalá baje los cronos, Justiniano. Comienza a correr el vientecito. Bien, aquí aparece justamente la ranita por la pista número 2. Aparece el Yaris por la pista número 1. Vamos a largar. Atención a ver quién baja su registro en esta tanda de prueba. Notable por la pista número 1. Ahí está el Yarito sacando de la trompa de diferencia. Ojo con la ranita por la pista número 1. Me parece que se dan de frasco y frasco. Ahí está la pista número 989. 989 lo gana la 2. Y Justiniano 10-16. Tuvo algunos problemitas el call recién, Jorge. Yo no sé, por acá no lo veo. Por acá no veo el call. Saludamos a el Conejito Ortiz. Bien, señoras y señores, sigue ahí con algunos problemitas, pero ya comienza a emparejarse también la llave. Revisamos, 9.57 para la pista número 1, 10.41 para la pista número 2. Se junta Chevrolet por la 1 y Subaru por la pista número 2. Saludos para Kevin Espinosa, también para Jorge Riquelme en Santiago, que no puede creer lo del Colt. Bien, ahí está Gillo, largando por supuesto por el carril número 2. Señoras y señores, recién iniciando. Revisamos. Todo bien. Señoras y señores, 9.43 para la pista número 11.28. Saludos para Alejandro Luque. Ah, bueno. Un saludo grande. Ahora salió con aparece los amigos de Maulén y Roja Racing. Y aparece también el OPC de Carlito. Vamos, arreglamos en 201. 201 tanda de entrenamiento. Oh.
prendido. Oh. No, 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 va bien. No pasó nada en el pedido. 10-16. 10-16. Bien, ahí aparece justamente. Aquí aparece justamente el Volkswagen, el Scirocco de Claudio López. Sí, ya va quedando poquito también de entrenamiento y vamos a comenzar a preparar también la tanda que viene, tanda de entrenamiento. Atención, vamos a largar bien el verde, 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 verde. Ahí está el Scirocco justamente por el carril número 10, Londita. Señoras y señores, revisamos. 9.24 para la pista número 2. 10.39 para la pista número 1. Bien, aparece nuevamente lo de Senchot. Ahora sí que sí, para que respire Jorge Riquelme en Santiago. Están los ovallinos también poniéndose por el carril número 2. Reiteramos, solo tanda de entrenamiento, tanda de prueba. Vamos a revisar inmediatamente. Señoras y señores, todo listo para Senchot y también para Araya. Ahí está la tandita de prueba para los pilotos de Santiago. Ahí está Quintero, también está el Ovallino. Revisamos, 8.80 para la pista número 1. 8.80 para Quintero, Senchot. 9.69 para el centro de Ovalle. Claro. La producción, por favor, a ver si la escobita, ¿dónde está para barrer? Vamos a... la van a ayudar. Bien, aparece Yorca nuevamente. Ahí está también Cristiano Orellana. Santiago y Nogales. Saludos para Carlos Felipe Velázquez, que también nos está acompañando en la transmisión. Bien, aparece Cristian. Vamos inmediatamente con Yorca. Vamos, 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 vamos. Señoras y señores, todo listo para largar. Va a venir el verde. Tandita de prueba, liguadra, clase, motor, NM, cronometraje y planillaje. Viene el verde. Ahí está, señoras y señores, qué lindo cómo se va moviendo. Ahí está el CRX, se va quedando la ranita por la pista número 1. 8.83 para la pista número 2. Ahí está Yorca. 9.63 para Cristian. El casco, eso es. Bien. Aparece el Audi, ahí está lo de Coro Performance. Aparece también el Audi. ¡Ay, papá! No lo puedo creer. Hace rato que no veía una de esas así. Eres un rockstar, papá. Vamos a ponerle 9.31. 9.31. De acuerdo a lo que me mencionaron, viene
Don Mauri, viene también, por supuesto, Ulises y Franco. No, la Gladys no va a estar. Nos comunicó también Miguelito que va a estar en La Serena. Vamos a revisar. 9.88 justamente para el Audi, 10.64 pista número 1. Sí, la producción ya lo hemos dicho, tranquilo. Ya se lo pedimos a la producción para que podamos limpiar la pista número 2, que ya está absolutamente seca. A ver si los amigos de la producción local pueden venir. Sergio Maldonado, sé que está ahí. Los igualitos del drag. Notable. Bien. Ahí está también Don Claudio y Alejandra Suazo también, que están por ahí. Los del Centro Vivir Chile. Señoras y señores. Ahí está la ranita y también el Nissan. Estamos en los últimos minutos de la tandita de pruebas. 9.75 para la pista número 2. 10.11 para la pista número 1. Alejandro viendo desde La Serena, clase motor, qué bueno. Saludos para La Serena también, por supuesto. Están mirando clase motor los de La Serena, qué bueno. Aparece la rana, aparece el centrita. Señoras y señores, los últimos minutos de la tandita de prueba. Vamos a comenzar y continuar también luego con los pilotos de las categorías altas. ¡Atención! Bien, ahí está el Sentra. Y también, por supuesto, lo hace. ¡Wow! Se fue de madrugazo. Y ahí está 10.32 para la pista número 1. Bien, aparece justamente otra de los Gran Cherokee. Ahí está también por la pista número 1 y aparece también el Hondita. Tomás Manríquez Osores dice desde Cauquenes mirando clase motor. Muy buena la transmisión, saludos, muchas gracias Tomás Manríquez. Estamos en la tanda de pruebas, tanda de entrenamiento. Vamos a alargar rápidamente. Atención con la Gran Cherokee, aparece el Honda. Va a venir el verde. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Si es un monstruo!, dijo un amigo. Revisamos inmediatamente. 9.23 para la pista número 1. 12.77 para la 2. Aparece Armijo en el Sentra. Y nuevamente lo hace Yorca en el CRX. Vamos con Armijo solo, vamos solo. Aquí está Armijo entonces, el de Boosted by Floro. Ahí está justamente en el Sentra. Vamos a revisar también el tiempo de Armijo. 10.27. 10.27. Está en Chile,
Me conocen todos, dice el Flores. Bien, ahí están los amigos. Que también nos están acompañando. Ahí se va a devolver justamente Yorca. Saludos desde Talca, dice José Armando Fuentes Marabolit. Bien, un saludo grande también para Jan Sepúlveda desde Yapel. Reiteramos, tanda de pruebas, tanda de entrenamiento. Yorca Rodríguez en la pista. Bien, vamos a revisar 8:31. 8:31. 8:31. Desde Arica, mi perro dice a mis hijos Antonia, Vicente y Martín. Grande clase motor. Dutch. Abrazo grande para ti también. Alejandro saludando a los amigos de Coloro Performance. Y también para los amigos de Maulén y Roja, mucho éxito. Me quedé dormido, por eso estoy viendo clase motor. Bastián Alfaro González desde Copiapó viendo clase motor. Buenísimo. Bien, señoras y señores, ahí está el Pulsar. Atención con Rey, el gol que se va quedando. 8:52. 8:52 el Pulsar, 10:62 el Colt. Bien, vamos a revisar inmediatamente los tiempos. 10:71 para la pista número 1, 10:34 para la pista número 2. Bien, no se olviden también que pueden pasar por el stand de Clase Motor. Ahí los vamos a esperar junto al equipo Clase Motor, junto a la familia Clase Motor. Los que han recorrido prácticamente todo Chile. Ahí están para que te lleves la polera oficial de Clase Motor, un polerón también. El gorro oficial de Clase Motor, los stickers de Clase Motor. Aprovecha a ir al toldito rojo de clase motor como lo va a hacer Mendoza porque él suelta fuerte. Aquí está Huguito Mena. Aparecen los amigos de Ciencho. Saludos desde Parral, aquí viendo clase motor junto a mi hijo y Seba Paso. A fondo, Rey, dice Jan Sepúlveda. Aquí está Hugo, está Quintero. Papá, qué lindo cómo se va moviendo. Recuerden que estamos también, por supuesto, con los amigos que quieren y siguen buscando todo para entrar en los mejores registros. Ahí estamos en el verde, 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 maravilloso. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa justamente con Mena. 8:46 para la pista número 8, 77 para la pista número 2. Bien, amigos, vamos a preparar lo que se nos viene y pronto vamos a volver con más transmisión en vivo desde la quinta región junto a Capísimo Rey Sineni Quique y, por supuesto, para que puedas ingresar en su fanpage de Capísimo
y te pueden enviar los repuestos, en fin, lo que tú quieras, junto a Capísimo Racing. Estamos junto a JC Power también, por supuesto, y junto a RMZ Drag, porque el 28 y 29 de septiembre volvemos al sur de Chile. Vamos a un break y ya volvemos.